Hola, hoy os voy a enseñar cómo preparar una exquisita crema de pistacho que os puede servir para relleno de tartas y diferentes tipos de postres. Así que para conseguir los secretos para lograr una textura suave y un sabor irresistible, no te pierdas el video tutorial. Apuntad la receta y vamos allá. En este caso voy a calentar la leche. Y después voy a añadir la glucosa y lo voy a calentar hasta que llegue a 40 grados. Cuando ya empieza a generar un poquito de vapor, significa que ya ha llegado a 40 grados. Para los que no tenéis termómetro, ya se añade la gelatina hidratada y el chocolate blanco. Ahora voy a añadir los pistachos que los he triturado con un robot. Y ahora para conseguir el sabor exquisito y tan intenso de los pistachos, solo falta infusionar con la ayuda de una Turmix. Se infusiona hasta que tenga una textura muy espumosa y después con un colador se cuela todo el contenido. Para que quede con una textura suave y muy fina y para separar todos los grumos. Después de colarlo, le voy a añadir la nata fría, que es una nata para batir de 35% materia grasa. Con la Turmis voy a infusionar otro poquito más hasta que se mezcle todo muy bien. Cuando la crema ya tiene esta textura espumosa, se para de infusionar y con un papel transparente se filma a piel para que no forme costra. Y se deja así en el frigorífico unas 4 o 6 horas hasta que cristalice. O en mi caso, lo he dejado hasta el día siguiente. Después de este tiempo de reposo, va a resultar esta crema, que es una crema bastante cremosa, suave y cuajada, como podéis ver, que se podrá utilizar en decoraciones también, no solo en rellenar tartas y postres. Y esto es el resultado después de batirlo. Con esta manga pastelera os voy a enseñar algunos escudillados que se podrían hacer. La textura y la estabilidad de esta crema, como podéis ver, es ideal para hacer diferentes decoraciones, para tartas y diferentes postres, y no solo utilizarlo como relleno. Y listo, ahora ya tenéis la receta para preparar vuestros postres y tartas con esta deliciosa crema, y espero que disfrutéis cada cucharada de esta maravilla verde. Y por último, no olvidéis compartir vuestros resultados y experiencias. Estaré esperando sus comentarios sobre cómo les quedó y para cualquier duda, estoy a un clic. Hasta la próxima, chao.